dragon to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. Been here all night. Chicos, chicas, bienvenidos a Sitios Abandonados número 13. Estamos hoy en una casa que era anteriormente, antes de ser abandonada, de unos sirvientes, porque había un pazo aquí al lado y ellos se hospedaban aquí. Estaban aquí principalmente para estar cercanos a la casa. Si había alguna urgencia, si les pedían algo los amos, si tenían que hacer cualquier cosa, tenían que estar disponibles para ir rápido de una zona a la otra. Y principalmente sí, fue una casa de sirvientes. Después fue abandonada y fue reutilizada, entre comillas, por yonkis, por gente sin techo. Que no es lo mismo, ¿eh? No estoy diciendo que sea lo mismo yonkis que gente sin techo. Pero según me dijeron, bueno, lo veremos en cuanto vayamos arriba y tal. Venían aquí algunas personas también a tema de droga y todas estas cosas. Y siempre que pasan cosas así hay indicios. O sea, hay a lo mejor cosas por el suelo y tal. Tenemos que ir con mucho cuidado, viendo siempre lo que pisamos, porque en estos casos sí que es verdad que es algo más peligroso el poder infectarse con cualquier cosa y demás. Vamos a ir con mucho cuidado y vamos a ver la casa de los sirvientes. Ahora estamos en la casa blanca, que esta sí que tiene un agujero para entrar, unas escaleras, que hay una especie de, no sé, alguna mata de hierba y tal en las escaleras. Y vamos a intentar entrar a ver qué nos encontramos dentro. ¿Te imaginas que sea una trampa para que no entre? Sí, un avispero. Por cierto, llevo el flash del móvil, llevamos un flash también al lado de la cámara y llevamos otro en la cabeza del cámara para que intentéis ver todo lo mejor posible. Así que vamos allá. Una cosa sí que quería comentaros. Siempre me decís, Bray, ¿por qué hablas bajo tal si no hay nadie? Ya lo sé, no sé. Es costumbre, o sea, entro a un sitio así y como no sabes si te vas a encontrar con gente, si te vas a encontrar con lo que sea, pues es la sensación de hablar bajo y ya, no sé, sale solo. ¿Todo bien? Hola. ¿Hay alguien? Escuchando mucho ruido, pero ruido de, o sea, ruido de gente, o sea, pasos y tal. Preguntamos ahora si había alguien tal, y el tema es que no sé si lo vais a poder escuchar bien. Intentaré subir el sonido de esa parte al máximo para que lo escuchéis, pero como ahora tenemos un micrófono para que no se escuchen ruidos, hace que los sonidos exteriores, no siendo mi voz, se reduzcan. Entonces lo que capta es más bien mi voz, porque no venimos a captar ni ruidos raros ni nada, simplemente venimos a investigar. Entonces, para este tipo de casos, a veces era mejor el otro micrófono que capta absolutamente todo de alrededor. Pero había como pasos y tal de gente, preguntamos a ver si había alguien por si acaso, para no molestar o lo que fuera.
Y es en la parte de allá que vamos a ir ahora en un rato. Vamos a ver estas habitaciones y después vamos allá. Eran los colchones de paja, que es lo que vimos abajo, ¿viste? Como siempre, un baño con 850 pinos plantados. Esto nada, está vacío. Hay un montón de perchas en todos lados, tío. Un montón de perchas de estas. Vamos a hacer ahora lo siguiente, para comprobar el ruido ese que escuchábamos antes. Si es a lo mejor una ventana, una persiana o lo que sea. Ahí lo tienes. Es, oye, el piso arriba. Es la persiana. Vale. Confirmado. No hay fantasmas ni gente, vale, es la persiana. Subir. Sí, mira. Hay que ver dos entradas. Wow. Y la otra desde allá, desde donde entramos. Sí, ya me quedo. ¿Y esto qué es? Ah, mira esto. El baño de plata, tío. Uff, es un coste. Cuidado donde pisas, tío. Ya. Es que ahora es el problema. Buah, ¿tú viste? ¿Grabaste bien toda la cantidad de rollos que hay ahí dentro? Es que es completo de papel albal, tío. Y aquí velas, mira. Os comento un poquito los que no controláis mucho. Seguramente si visteis Callejeros y tal, algún programa de este tipo, sabréis lo que es esto. Son lo que llamados coloquialmente se denominan bazucos. Es una especie de droga, creo que es heroína, bueno, no sé si cambia y tal. Está en líquido y se pone en un papel albal, en un trocito de papel albal, se pone el líquido encima y después, como con un tubito, se quema por debajo el líquido, va soltando como un humo y se chupa. Y es como una droga, pero ya una droga muy, muy fuerte, ya no es... O sea, quiero decir, es una droga fuerte, ya para gente que lleva muchos años metido en la basura esa, y ya necesita cosas muy fuertes que le peguen un pelotazo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bañera que estáis viendo ahí está llena,
llena de papeles salvales utilizados y están con la marquita quemada cuando quedan después de utilizarlos y tal. Esas líneas marrones que quedan es por donde va corriendo el liquidillo y ellos, al quemarlo y tal, lo fuman por la parte de arriba. Bueno, amigo, llegó el momento de echarle un pan entonces, ¿no? Como quieras. No creo que haga mucho, pero... vamos a echar un vistazo. ¿Puedes, aunque sea subirte tú, sí, grabar con la cámara? Sí. Colchones. Igual ahí duermen más seguros. Espera, pásame la cámara. ¿Quieres? No, creo que no hace falta. A ver, te digo ahora. Vale, vamos a ver. Oh, espera, dos segundos. Sí. No lo pudisteis ver muy bien porque la verdad es que la capacidad que tengo ahí para moverme y tal es muy limitada, pero no hay nada, o sea, simplemente hay un par de puertas, hay un par de colchones en el suelo y tal, pero no hay gran cosa. Y chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy en esta casa yonki que, o sea, una completa locura, no pensábamos encontrarnos eso y tal, y después fijándonos por el suelo, sí que es verdad que íbamos encontrando un montón de papeles de papel albal, mucho más quemado, mucho más, o sea, en todas las esquinas, tío, en todas las esquinas. Así que ya sabéis, espero que os haya molado este vídeo. Tendréis más si puntuáis este vídeo con likes de sitios abandonados y espero que os mole muchísimo. Y ya sabéis, si os gustó, like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo y un saludo. Nos vemos.